Saludos y bienvenidos a este seminario web de NFCYM. En nuestra serie de Fratelli Tutti en español, un llamado a la amistad social en tiempos de aislamiento. Yo soy Leslie González Barragán de NFCYM y estoy agradecida de dar la bienvenida a los 70 líderes ministeriales de todo el país que nos acompañan a la sesión del seminario web de hoy. Además, de los que estarán viendo nuestra grabación en un futuro. Fratelli Tutti en español, un llamado a la amistad social en tiempos de aislamiento. Antes de presentar a nuestra moderadora y panelistas, permítanme ofrecer algunas instrucciones útiles sobre el uso de Zoom para participar en este seminario web. Todos los micrófonos han sido silenciados y todas las cámaras de video estarán apagadas. Si experimentan problemas con el sonido video, generalmente está relacionado con la calidad de su conexión a internet o la selección predeterminada de los altavoces de su computadora. También puede experimentar algunos problemas si tiene demasiados programas en ejecución o los que le rodean están usando su ancho de banda. Si es posible, cierre los otros programas y pida a quienes comparten su internet que hagan lo mismo durante la próxima hora. Si la pantalla de su seminario web desaparece, haga clic en el icono de cámara de Zoom en la barra de menú. Si está en una computadora o laptop, puede ajustar el tamaño de la pantalla según sea necesario, haciendo clic y deslizando la línea entre el presentador y la pantalla de presentación. Si está en una tableta o teléfono celular, puede cambiar su vista deslizando el dedo sobre la ventana de su pantalla. También tendremos interpretación esta noche en inglés en vivo para esta sesión. Y damos gracias a Armando Cervantes por acompañarnos hoy con la interpretación. Esta presentación del seminario está programada a durar aproximadamente una hora. Mantendremos la parte de preguntas y respuestas hasta el final. Los invitamos a comentar y agregar sus preguntas en cualquier momento durante la presentación, escribiendo en la sección de preguntas y respuestas o en el chat. Este seminario web está siendo grabado y recibirá un correo electrónico 24 horas después de finalizar el seminario con un enlace a la grabación. Good evening and welcome to everyone to this NFCYM webinar entitled Fratelli Tutti, a call to social friendship in a time of isolation. I'm Leslie Gonzalez Barragan at NFCYM, and I'm grateful to welcome over 70 ministry leaders from across the country who have joined us live or watching this recording to today's webinar session, a call to social friendship in a time of isolation. Before we turn it over to our moderator and presenters, let me offer a few helpful instructions in Zoom to participate. All microphone connections are muted and all video cameras are off for attendees. If you experience sound or viewing issues, it's usually related to the quality of your internet connection or your computer speaker default section. You may also experience issues if you have too many programs running or if those around you are using your bandwidth. You may wish to close the other programs and ask those sharing your internet to do the same for the next hour. If your webinar screen disappears, click on the Zoom camera icon on your menu bar. We will have English live interpretation provided today, thanks to our friend Armando Cervantes. Please select the interpretation button in the Zoom bar for interpretation choices. This webinar presentation is scheduled to last about 1 hour. We will hold the Q&A portion towards the end, and we will also have breakout sessions provided today. We do invite you to comment and add your questions at any time during the presentation. This webinar is being recorded, and you will receive an email within 24 hours after its completion with a link to the recording. Please feel free to share this with your friends. Es un placer presentarles a nuestra moderadora, Marta María Morales, de la USCCB.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por hacer tiempo en esta velada para compartir con nosotros y acompañarnos en este primer workshop de Fratelli Tutti. Qué bueno que están aquí, qué bueno que podemos comenzar esta amistad social y estoy muy contenta de saber que están interesados en compartir los materiales que hicieron desde nuestra oficina de Justicia, Paz y Desarrollo Humano en USCCB. Pero no podemos comenzar si no es de la mano de Dios, por lo cual les pido que cerremos los ojos para nuestra oración, que está basada, inspirada en Fratelli Tutti, en los números 30, 54 y 55. Y esta primera oración la encuentran en la guía de estudio en la página 5. Así que comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tu luz atraviese las sombras oscuras, oh Señor. Que tu esperanza crezca en nuestros corazones, incluso cuando el cielo se siente ominoso. Miedo, aislamiento, individualismo, conflicto. Estos son los vientos que soplan ráfagas de racismo y desigualdad en nuestro mundo del descarte. Pero nos salvamos juntos, no solos. Enséñanos, Señor, a tener esperanza. Muéstranos la bondad que sigue sembrando. Muéstranos la audacia del amor para rechazar el miedo y abrazar al prójimo. Haz fértil el suelo donde caen las semillas. Trae lluvia suave y cálidos rayos de sol. Que sepamos que tu amor brilla intensamente a través de sombras oscuras, que tu esperanza brille de nuevo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y esta noche nos acompaña desde la Arquidiócesis de Baltimore, Lía Salinas, la directora del Ministerio Hispano, y también desde la diócesis de la costa este y desde la costa oeste en la diócesis de Fresno, Benito Medrano Calderón. Bienvenidos, ¿por qué no se presentan y conocemos un poquito acerca de ustedes? Lía. Buenas noches y gracias a NFCYN por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes esta noche para hablar de la encíclica del Papa Francisco y también de la guía de estudio. Yo, como dijo Marta María, sirvo actualmente como la directora del Ministerio Hispano en la Arquidiócesis de Baltimore y también como vicepresidenta de NACADEM, la Asociación Nacional Católica de Directores de Ministerio Hispano en los Estados Unidos. Así es que gracias por la invitación y es un placer estar aquí. Gracias, Lía. Benito, bienvenido. Muchas gracias. De la misma manera que Lía, es un placer y un gusto poder compartir en esta tarde sobre Fratelli Tutti. Y yo soy el coordinador del Ministerio Hispano de la Diócesis de Fresno. Trabajo para la Oficina de Formación y Evangelización. También colaboro muy de cerca con mis compañeros de Pastoral Juvenil de la Región 11 y también sirvo como vocal en la Red Nacional de Pastoral Juvenil Hispana. Pues gracias por aceptar la invitación. Y esta serie de webinars y workshops los iniciamos hace 2 semanas con el primer webinar en donde Johan García y Mirna Ochoa nos daban como la big picture de lo que era Fratelli Tutti, cómo el Santo Padre se inspiró y sacó esta encíclica y la empezó a escribir antes del coronavirus, ¿verdad? Así que Benito, te quería preguntar, ¿qué sería bueno recordar sobre Fratelli Tutti como contexto para este primer capítulo? Claro, Marta María, una de las cosas que tenemos que recordar sobre esta encíclica es que esta es lo que llamamos una encíclica social. Es del Papa Francisco y es decir, como encíclica social tiene en su base la doctrina social de la Iglesia Católica. Entonces, cada encíclica social de los diferentes papas a lo largo de la historia tienen un enfoque específico y el enfoque particular de Fratelli Tutti es la doctrina del amor fraterno, especialmente en su dimensión universal, en su apertura hacia todas las personas. Entonces, esta encíclica fue escrita desde las convicciones cristianas del Papa Francisco. Sin embargo, es una encíclica cuyo tema está abierto a la conversación y al diálogo entre todas las personas. Y ahora que ya sabemos un poquito sobre Fratelli Tutti y su enfoque particular, hay que recordar que este primer capítulo del que vamos a estar hablando en esta sesión se llama Las sombras de un mundo cerrado, que nos va a hablar precisamente sobre las tendencias actuales en el mundo que desfavorecen el desarrollo de la fraternidad universal. Gracias, Benito. Lía, ¿me puedes compartir o nos puedes compartir el primer capítulo de Fratelli Tutti? Nos habla de las sombras, como bien dijo Benito.
¿Es tan gris el panorama actual? O sea, ¿es tan desolador el panorama mundial como lo pinta el Papa Francisco? Pues para responder tu pregunta, Marta María, sí, el Papa es, quizás para algunos nos puede parecer, ¿no?, malas noticias desde el primer capítulo. Estamos en medio todavía de una pandemia, pero el Papa también nos invita a transformar estas sombras, a transformarlo desde nuestra comunidad. No nos olvidemos que nosotros somos gente de Pascua. Así como Cristo murió, pasó por su pasión, por su muerte y por su resurrección. Cristo venció a la muerte. Entonces, a pesar de que el Papa nos habla y comienza, como se dice en inglés, desde el get-go, arranca con estas sombras, pero nos lleva por una metodología que es muy, muy común del Papa Francisco, el ver, juzgar y actuar. Nos invita a ver la realidad. He doesn't sugarcoat things. No nos endulza el panorama. Nos dice tal y como están las cosas, pero nos utiliza a que pasemos por esa, nos invita a que pasemos por esta metodología del ver la realidad, no solamente del mundo, es ver la realidad actual en nuestras comunidades, en nuestro país, y también nos invita a ver el panorama mundial. Luego nos invita a juzgar, que utilizando nuestra fe, utilizando nuestra conciencia, que nosotros juzguemos cómo está ese panorama, a explorar esta realidad. Y por último, nos invita al actuar, a tomar una acción. Y es ahí donde nos habla de la esperanza. Las últimas palabras de ese párrafo 55 es: caminemos en esperanza. Entonces, es muy importante reconocer ¿cuál es la metodología que utiliza el Papa Francisco? Porque nos va a ayudar en la lectura del documento, y también algo que me gusta y vamos a mencionar después es que esa misma metodología se utiliza en la guía de estudio. Muy bien, Lía, y cuéntame cuáles son los conceptos o temas que resaltan en este primer capítulo. Bueno, como hablamos que el Papa nos menciona de sombras, ¿no? Nos habla mucho de la cultura del olvido. ¿Quiénes han sido los olvidados? ¿Quiénes son los olvidados? ¿Quiénes son los descartados? Específicamente nos habla de la realidad de que hemos vivido en este último año, la realidad del descarte o del olvido, especialmente de los ancianos, de las personas mayores, de los pobres. Nos habla también de los inmigrantes, nos habla de esta cultura donde nos hemos vuelto indiferentes, nos habla también del desgaste de los recursos de la madre tierra y nos habla mucho sobre una cultura individualista. Entonces, nos habla también mucho sobre las ideologías que muchas veces nos pueden llevar a conflictos o populismos y que todavía hay ciertas cosas que no han sido superadas. En el párrafo 41 específicamente nos habla de lo que sufren las personas inmigrantes. Y no solamente eso es referencia a la situación que nosotros vivimos en Estados Unidos. El fenómeno de la inmigración es un fenómeno global que está afectando a todo el mundo. Lo vemos todos los días en las noticias, en Europa, en Asia. Entonces, nos invita a él, ¿no?, a que reflexionemos sobre estos conflictos. Y nuevamente, algo que es muy importante, siento yo, en todo esto es que analicemos la situación local, qué está pasando con mi vecino, con mi familia, con mi hermano, pero también, como dijiste tú, Marta María, nos invita a ver the big picture, qué está pasando en el mundo entero, en la Amazonía, en Europa, en Asia, y nos pone muchos ejemplos de cómo estas ideologías, de cómo esta cultura del descarte está en contra de lo que nosotros creemos como cristianos. Benito, ¿de qué otras sombras nos puedes hablar que menciona el Papa Francisco en este primer capítulo? Sí, mira, a mí me gustaría compartir tres sombras generales que se disciernen al leer este primer capítulo. Ojalá que las personas que están atendiendo este taller ya hayan tenido oportunidad de leerlo, pero si no, mantengan en mente lo que Lía ha mencionado sobre las sombras y lo que vamos a ver ahorita. Una de las ideas que sobresale, una de las sombras que sobresale para mí al leer este capítulo es la devaluación del ser humano. El Papa Francisco nos dice que vivimos
en una sociedad donde no ponemos como prioridad la dignidad y los derechos de cada ser humano. Y como ejemplo nos pone sistemas económicos que prefiere explotar, devaluar o incluso llevar a la muerte a diferentes personas con tal de ganar, ganar económicamente en vez de guardar la dignidad. Ahí los derechos de las personas. Nos habla de una sociedad donde juzgamos a la gente según su utilidad y no según su valor intrínseco que Dios nos ha dado. Entonces el Papa menciona, por ejemplo, a los no nacidos, porque se les considera como que todavía no sirven. O el Papa menciona a los ancianos, porque se les considera como que ya dejaron de servir. Entonces el Papa menciona también a las mujeres, como en todas partes del mundo, aunque hemos hecho un caminar para resaltar la igualdad de derechos y de dignidad de la mujer al hombre, aún así viven las mujeres en opresión en varias partes del mundo y incluso aparte de eso, tienen más difícil el poder encontrar medios de poder buscar la manera de respetar su dignidad. El Papa Francisco también nos habla de la esclavitud moderna, del tráfico de personas, como una de las sombras en nuestro mundo que nos hablan de cómo hemos devaluado a la persona. Y obviamente, como ya mencionó Lía, del migrante, que no solamente trata de escapar de su país y en el camino es víctima de traficantes y es víctima de carteles, sino que también cuando llega a un país se le ve como alguien que no es digno de vivir la misma vida que yo estoy viviendo en este país de tantas oportunidades o de tantos privilegios. Entonces, el devalúo del ser humano es una de las ideas principales que yo veo de las sombras que el Papa nos habla. La segunda sombra es el despego de la realidad, ¿ya? A lo mejor algunos de nosotros ya nos hemos dado cuenta que el Papa recientemente publicó un libro que se llama Soñemos Juntos. Y una línea de ese libro dice, hay que ir a las periferias si se quiere ver el mundo tal cual es. Uno ve el mundo más claro desde la periferia, desde el lugar donde se vive el pecado, la miseria, la exclusión y el sufrimiento, la enfermedad y la soledad. Entonces, en este primer capítulo, el Papa nos dice que nosotros preferimos escapar de las realidades de las personas, en vez de ver las realidades de las personas, soñando sueños de grandeza y de esplendor personal, propio, nacional, siempre nosotros y nunca ellos. Entonces el Papa nos habla de que la verdadera sabiduría supone un encuentro con la realidad, pero si nosotros estamos escapando de no ver, de simplemente rodearme de personas que piensan como yo, que quieren adorar a Dios como yo, que están en la misma situación social que yo. El Papa nos invita a reflexionar cómo es que vamos a escuchar la voz, la vida, las realidades de las personas que están sufriendo y cómo vamos a acrecentar nuestra hermandad social si no somos capaces de ver más allá de nosotros mismos, de centrarnos y vivir la realidad de nuestros hermanos. Y por último, otra de las sombras que me gustaría mencionar del Papa Francisco en este primer capítulo es que nos habla de, obviamente, la pérdida del sentido de comunión global y de la responsabilidad fraterna. Hay una parte de esta encíclica en el numeral 27 donde el Papa nos habla de cómo nosotros hemos creado una cultura de muros, una cultura de muros, tanto alrededor de nosotros como alrededor de nuestros países, ¿verdad? Donde solamente creamos mi mundo. Entonces, una vez más, el Papa nos invita a pensar que cuando nosotros creamos muros, quienes terminamos encerrados somos nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, esas son tres ideas, tres sombras más de lo que dijo Lea que podemos discernir en este primer capítulo. Lía, en este capítulo en donde vemos sueños rotos, en donde vemos estas sombras, ¿qué nos aconseja o qué nos propone el Santo Padre? Es interesante porque la metodología del Papa Francisco sabemos que es siempre de llegar al corazón de las personas. No es una reflexión teológica alta que le pasa a las personas por la cabeza. Nos habla en un lenguaje muy fácil de entender, pero me gustaría resaltar en ese primer párrafo de introducción de Fratelli Tutti, él dice, vengo a proponerles una forma de vida con sabor a evangelio. A proponernos. No, él nos está hablando de un proceso de conversión de corazones que tiene sabor al evangelio. No nos viene a decir, la iglesia dice, nos viene a proponer que reflexionemos en nuestra realidad para que haya transformación de corazones. La palabra teología aparece solamente una sola vez en toda la encíclica. Este análisis lo hizo la teóloga
no quiero tomar este crédito por esto, sino que la teóloga argentina Emil Cecuda estuvo analizando muy, muy de cerca el lenguaje del Papa Francisco, pero la palabra cultura aparece 150 veces en esta encíclica. ¿Y por qué menciono esto? Porque el Papa a eso nos está llamando, a un cambio de nuestra cultura. Nos invoca a que volvamos a hacer memoria histórica, a que volvamos a recordar los errores del pasado. Inclusive él nos dice conflictos que no se han solucionado, para que aprendamos de esos errores, para que aprendamos de lo que ha sucedido y que no ha cambiado. Nos invita mucho a la apertura, abrirnos el uno al otro. Nos invita a una cultura del encuentro, al encuentro con aquel que ha sido olvidado, el que está, inclusive nos dice, con el que está tirado en la calle. ¿Qué hacemos con ese, no? ¿Actuamos como el samaritano o seguimos nuestro propio camino? Entonces, en realidad, lo que el Papa nos invita a hacer es, nos invita a una reflexión personal. Y eso lo vamos a ver también mucho en la guía. Dice él en el párrafo número 6, entrego esta encíclica social como un humilde aporte a la reflexión para que frente a diversas y actuales formas de eliminar o de ignorar, seamos capaces de reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y de amistad social que no se quede en las palabras. Entonces, eso es muy importante, porque no nos está diciendo vayan y cambien el mundo, nos está diciendo que reflexionemos para que podamos encontrar al otro, al extraño, al inmigrante, aquel que piensa diferente. Y Benito también nos va a hablar un poquito sobre eso más adelante. Esa cultura del encuentro es clave en esta amistad social. Gracias, Lía. Benito, ya se mencionó que en este capítulo sobre sombras el Papa termina hablando sobre la esperanza. ¿Qué nos dice concretamente el Santo Padre sobre la esperanza? En los numerales 54 y 55, que es prácticamente al final de este primer capítulo, el Papa Francisco nos habla sobre la esperanza y nos presenta la esperanza no solamente como una idea, porque solamente a veces pensamos en la esperanza como una idea, un sentimiento, sino que el Papa Francisco no nos lo presenta así, sino como algo que está bien sembrado en la realidad, que a través de hechos concretos, no de gente que es superhéroe, sino de gente común como tú y como yo, podemos hacer para transformar la realidad en la que vivimos. Entonces, el Papa Francisco nos recuerda, por ejemplo, gente durante la pandemia, que personas como las personas que nos ayudaban en el supermercado, como los doctores, que a través de su trabajo, a través de sus acciones diarias, gente común, podemos transformar la vida de varias personas. Así que el Papa nos invita a ver la esperanza como un camino fuera de estas sombras. La esperanza es eso, nos dice el Papa, que nos hace sentir una sed de poder y querer soñar una realidad mejor de la que estamos viviendo en ese momento, y que a través de esa sed nos capacita para poder poner manos a la acción y poder lograr una transformación a la luz de los valores del Evangelio. Como decía Lía, esta no es otra cosa más que una propuesta con sabor al Evangelio. Y en esa esperanza a mí me hace pensar en los jóvenes, Benito. ¿Qué sobre los jóvenes? ¿Qué implicaciones encontramos en este primer capítulo que nos pueda servir también en nuestro ministerio con ellos? Porque por ahí miro a mi amiga Ibis, que trabaja con los jóvenes en el sureste, y me gustaría que ella escuchara pues también qué hay para ellos. Sobre los jóvenes, el Papa nos habla directamente a los jóvenes en dos numerales, en el numeral 13 y en el numeral 19. Entonces, comenzamos con el numeral 13, donde el Papa habla del fin de la conciencia histórica. En este numeral, el Papa nos dice que nosotros como jóvenes no debemos de olvidar las experiencias de las generaciones pasadas, porque lo que eso hace es que nosotros como jóvenes nos quedemos vacíos, desarraigados o desenraizados. Y cuando tú y yo como jóvenes estamos desenraizados de las generaciones, de las experiencias de las generaciones pasadas, es entonces cuando somos más fáciles de manipular por personas, por ideas, por tendencias culturales que nos quieren hacer soñar un futuro sin estar enraizado en el pasado y en el presente. Entonces ahí es donde el Papa nos dice, hay que seguir conectados con el pasado, porque eso es lo que nos da la perspectiva correcta de poder juzgar las cosas, tanto del pasado como del presente, que están mal a través del Evangelio,
Pero eso es lo que nos da la sabiduría, el hecho de que estamos enraizados todavía con nuestra historia, nuestro pasado y conocemos nuestra cultura. El otro numeral que nos habla sobre los jóvenes directamente es el numeral 19, cuando el Papa está hablando de la cultura del descarte. Uno de los grupos que el Papa menciona que se descarta en nuestra sociedad son los ancianos. Entonces el Papa dice, cuando nosotros como jóvenes descartamos también a los ancianos, estamos perdiendo el contacto con nuestras raíces, pero también estamos dejando atrás la sabiduría que la juventud no nos puede dar, ¿no? Porque la experiencia nos da mucha sabiduría. Entonces el Papa Francisco nos invita a que nosotros como jóvenes no vivamos desconectados de nuestras generaciones pasadas. Y eso yo pienso que tiene implicaciones directas en nuestro ministerio con jóvenes, porque en nuestras parroquias muchas veces batallamos, ¿no?, con involucrar a los papás o a los abuelos en la pastoral juvenil. Y el Papa Francisco aquí nos hace un llamado de no crear estos, como lo decíamos en inglés, silos, donde tenemos una pastoral juvenil que está completamente aislada del resto de la vida parroquial, sino que más bien comencemos a pensar en un ministerio que sea más orgánico y un ministerio que, donde nos unamos de tal manera que nos atrevamos a soñar juntos para un futuro que queremos crear, teniendo en cuenta esa sabiduría del pasado, teniendo en cuenta esta frescura de la juventud del presente, y juntos soñando en cómo podemos tener una mejor sociedad, una mejor cultura, un mejor país, un mejor ambiente donde podamos vivir nosotros. Así que esas son dos, pero ojalá que leyéndola encontremos más referencias hacia la juventud. Bueno, hay que leerla, ¿verdad? Y lo más rico es que si ustedes son como yo, que son, que les gusta leer el papel y libros recién impresos, pueden obtener la guía en inglés o guía español. Y también los libros de Fratelli Tutti a través de USCCB. Los libros pues tienen un precio, pero la guía es gratis. Y también pueden bajar desde el website del Vaticano la encíclica del Santo Padre, que es gratis para todos ustedes. Hablando de la guía, Lía, y me salió en rima sin querer, ¿cómo podemos utilizar la guía para ir más a fondo sobre estos temas y estas realidades? Como había mencionado anteriormente, una de las cosas que a mí más me gustan de la guía es que se puede utilizar como una reflexión personal, pero también se puede utilizar en pequeñas comunidades, en grupos de oración, para reflexionar junto en un pequeño grupo. La guía es muy fácil de utilizar, está dividida en los capítulos de Fratelli Tutti. La encíclica es una encíclica corta, ¿no? Es una encíclica muy corta y muy sencilla, un lenguaje muy fácil de entender, y así mismo lo es la guía, que como mencioné también anteriormente, utiliza la misma metodología de el ver, el juzgar y el actuar. Eso lo vamos a ver en cada una de las sesiones, desde la primera hasta la sexta sesión. La guía también nos invita a reflexionar la realidad, pero también nos invita al diálogo y luego nos impulsa a la acción. Otra cosa que se puede mencionar de la guía es de que en esta reflexión también hace énfasis o hace highlights el buen trabajo que están haciendo organizaciones católicas como Catholic Relief Services, como Caridades Católicas, como el Ministerio de Pastoral Migratoria Nacional. Entonces nos invita también a ver qué es lo bueno, ¿no? El Papa habla de las sombras, pero la guía también nos invita a ver el buen trabajo que se está haciendo. Y también, obviamente, en la guía vamos a poder encontrar momentos de oración, que es muy importante que no olvidemos que la fe y la acción siempre van de la mano. En este caso, la oración y la acción. En cada capítulo, desde la introducción, vamos a ver momentos de oración muy fáciles de utilizar de manera individual o de manera de compartir con un grupo. Mi recomendación sería, aquellos que sirven con los jóvenes, esta guía se podría utilizar momentos de reflexión. Hay preguntas de reflexión. Se puede utilizar con los grupos de jóvenes adultos, con los grupos también de adolescentes y también con los grupos de oración de adultos. Es verdaderamente muy completa. Es importante. Yo no creo que la guía sustituya la lectura de la encíclica. Es muy importante que se utilice de la mano. Tú misma dijiste, Marta María,
que aquellos que somos no old fashioned, que nos gusta el librito, lo podemos comprar, pero la encíclica está disponible en el website del Vaticano, ¿no? Se puede bajar, se puede leer desde el website y la guía también. Entonces es muy importante que nos tomemos el tiempo. La guía no es, en inglés se conoce como cliff notes, no es, ¿verdad? No es como que vamos a leer la guía, pero no vamos a leer la encíclica. Mi recomendación es que se lea primero la encíclica y luego podamos utilizar, porque así le vamos a sacar más provecho. Así vamos a entender mejor las preguntas que se van a hacer. Y creo que eso es que también nosotros vamos a pasar también a ese momento donde los participantes van a poder compartir un poquito de esas preguntas que podemos encontrar en la encíclica. Incluso luego del primer título, que es en la primera sesión un llamado a la amistad social en tiempos de aislamiento, las instrucciones son, antes de la sesión lea, o si reúne al grupo, invita a participantes a leer la introducción y el capítulo 1, Las sombras de un mundo cerrado, de Fratelli Tutti, de los párrafos 1 al 55, o si tiene el libro, en las páginas 1 al 26. Es importante que lo lleven de la mano para poder profundizar, para poder entender, para poder desarrollar. ¿Cuántos de ustedes ya han bajado la guía? Enséñenme con su dedito digital que ya bajaron la guía virtual. Si algunos quieren, pues la pueden también imprimir. Es totalmente gratis con tal de evangelizar. Muy bien, qué bueno ver a varias manitas por ahí arriba ya. Y entonces, como bien decía Lía, esto se puede adaptar. Y como estamos en este mundo virtual, lo vamos a adaptar a nuestra realidad de esta noche. Vamos a hacer algunas 3 preguntas para reflexionar y nos vamos a dividir en grupos pequeños, en pequeñas comunidades, en donde vamos a reflexionar sobre las preguntas de esta noche que están súper sencillas y se las vamos a poner en el chat también. ¿Dónde ha visto sombras oscuras en sus comunidades? Esa es la número 1. ¿Qué significa para ti un llamado a la amistad social? Y la tercera y última, ¿dónde ha visto esperanza en sus comunidades? Pensando y reflexionando sobre las sombras, el significado de la amistad social y la esperanza que nos habla el Papa Francisco en esta encíclica. Entonces nos vamos a ir por 15 minutos a dialogar para que escuchen los unos a los otros y que asignen a una persona de su grupo que los va a representar en la plenaria cuando regresemos de estos 15 minutos. ¿Les parece? Así que Leslie, por favor, nos divides en tríos de 3, dirían por ahí. De regreso, poco a poco se van juntando más nuestros participantes y qué bueno ver sus caras. Espero que las conversaciones hayan estado muy buenas y que no hubieran querido regresar porque estaban haciendo un mero bueno del asunto. Pero aquí estamos para escuchar al representante de cada pequeño grupo, pequeña comunidad. Tuvimos 6 comunidades, entonces vamos a tener a 6 representantes que nos resuman en 1 minuto y medio. Ese es un challenge, ese es un reto, que nos resuman en 1 minuto y medio lo que dialogaron y cuáles fueron las cosas más comunes que encontraron, porque en la mayoría también se repiten algunas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿quién estaba en el small group de número 1? ¿Quién va a representar a la pequeña comunidad número 1? No se amontonen, uno a la vez. Nada más, si nos pueden repetir cuál es la comunidad número 1, porque nosotros no vimos número. Cuando les mandaron la invitación de aceptar de irse para el small group. Angélica, nosotros. Éramos nosotros. gracias por recordar. Les pido una disculpa, pero la verdad que no, parezco nueva, pero me he perdido en muchas cosas. Pero bueno, me tocó la dicha de trabajar con Alejandro Ortiz de Baltimore y con Blanca Escudero de Raleigh, North Carolina. Yo soy Angélica Valdés, estoy acá en Kalamazoo, Michigan, y les enviamos un saludo fraternal a todos ustedes. Nos dio mucho gusto poder platicar y vimos que la primera pregunta hablábamos sobre dónde habíamos visto sombras oscuras en sus comunidades y Blanca Escudero nos comparte
y son puntos que los tres nos pusimos de acuerdo, en lo de ver personas discapacitadas, ella comenta en sus parroquias, donde la gente todavía no está abierta a darles una acogida, e inclusive hasta se incomodan o se molestan con las personas, porque si los niños están enfermos o algo, y entonces no saben cómo atenderlos. Entonces, considera que nos falta ahí, eso es una sombra para nuestra comunidad. También se habla de la comunidad inmigrante, que muchas veces no tienen ni lo básico para vivir, y nosotros nos hacemos fríos a sus necesidades, y ellos tienen que sobrevivir como ellos pueden, o inclusive pasar hambre, ¿verdad? También hablábamos pues incluso, dice que a veces hasta al momento de estar nosotros en misa ni siquiera tenemos el tiempo de voltear a ver al de al lado, ni preguntarle, ni saludarlo, ni saber si está bien, y son pequeños detalles que se toman ahí, que son sombras para la comunidad. Y Alejandro nos comentaba que obviamente la explotación del trabajador migrante, que eso es básico como una sombra. ¿Quieres que te comente? Gracias, ¿o con eso está bien? Con eso está bien, muchas gracias. Entonces vamos con el representante del grupo número 2. Bueno, pues nosotros teníamos a María de Houston, y a la señora Carmen de Nueva York, y yo de Carolina del Norte. Nilda, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Bueno, nosotros vimos, yo vi muchas similitudes con la comunidad de Houston, que ella estaba hablando de todos los desastres naturales que han tenido, incluyendo la pandemia. Ella ha visto mucho egoísmo entre la gente en Houston, no solamente, sino en todo el estado de Texas. Ha habido división en la calle, la iglesia también está dividida, han habido inclusive muchas muertes porque no han tenido los recursos sociales. Ella mencionó, por ejemplo, la electricidad, que ellos están independientes del resto de los Estados Unidos, y pues ha habido mucha cosa mala. También dijo algo al final que me encantó y lo apunté. Dijo, la pandemia y los desastres naturales nos hace a todos iguales. Y que los problemas son por igual para todo el mundo. Rico, pobre, blanco, negro, para todos son muy iguales. Me encantó muchísimo esa frase, y la voy a usar, te la voy a robar, María. En Nueva York, lo que la señora Carmen ha visto es un poquito diferente. Ella ha visto que la comunidad es bastante progresiva. Que hay apoyo a los inmigrantes, el Estado ha respondido a los marginados. Por ejemplo, ellos van a darle apoyo económico pues a los inmigrantes indocumentados, por ejemplo. Y ha habido mucha ayuda, no necesariamente de los católicos, esas fueron sus palabras exactas. Ha habido ayuda, por ejemplo, de la comunidad judía en su propia iglesia, que me pareció muy, muy interesante. Y la parte de las sombras, pues existen todavía prejuicios y racismo. Ay, perdonen. Gracias, Ibis. Qué bueno verte con nosotros compartiendo aquí. Ay, gracias. Aquí te trato, porque siempre trabajo por las noches y pues me encanta esto. Y bueno, pues yo aquí he visto muchísimas sombras en la diócesis de Charlotte. Hay bastante división. En la misma diócesis de Charlotte, hay una división entre un grupo bien grande de
sacerdotes mayormente que are muy conservadores, demasiado. A mí me parece que estamos dando marcha atrás en vez de marcha adelante. Hay muchísimas misas en latín, muchísimas sacerdotes que de la manera que yo he visto que han actuado, prefieren tener a los 70 que se quedan a su manera, a los 200 que se van porque no les gusta su manera. Y eso es una gran sombra que está sobre nosotros. Yo no sé si Nilda, que es de allá, es testigo de eso, o si no lo ha visto por allá por San Lucas, yo he visto eso muchísimo. Lo que ha hecho en la parte de la esperanza, que nuestra comunidad se una más todavía. Nuestra comunidad está súper hambrienta de crecer en el espíritu, de crecer en la fe, de alimentarse de la palabra, de formarse y hemos hecho una cantidad de sacrificios, inclusive se han rentado hasta locales afuera de la iglesia, que sean grandes, salones grandes, para poder estar un grupo de 50 personas a 6 pies y con máscaras y todas esas cosas. O sea que por nuestra parte nada nos para. Verdaderamente, así sea lo que sea, la comunidad hispana siempre ha respondido, siempre somos, pues, como el Papa menciona mucho la cultura, pues eso nos salva muchísimo porque nosotros nos amamos aunque no nos conociéramos. Ustedes todos saben probablemente que todos los que somos del mismo país o caribeños o sudamericanos, centroamericanos, enseguida nos abrazamos y nos alegramos de... Y por eso probablemente tenemos tanto COVID-19, los latinos, por la abrazadera y la beso. Pero bueno, eso ha sido lo que hablamos en mi grupo. Gracias. Muchas gracias a ti por compartir. ¿Quién es el representante del grupo número 3? Aquí estoy. Creo que sí somos el grupo 3. Somos Mirla, Marta y María. Okay. Nosotros compartimos acerca de la primera pregunta sobre las sombras oscuras que nosotros hemos visto en nuestras comunidades. Y nosotros encontramos pues que hay poca integración entre los jóvenes y los adultos, un poco de sombra cuando se trata sobre el idioma entre el inglés y el español, ya que a veces hay servicios en inglés, pero no los hay en español. También podemos ver una sombra del individualismo, como nos lo dejaron ver en la explicación que nos dieron. Sentimos que poco a poco se va haciendo como enfocándose más al individuo y no a la comunidad, en el que pues cada quien que lo haga como pueda. Hay poco involucramiento en los ministerios. Mirla nos comentaba que ahí hay una clave, porque cuando las personas logran involucrarse en los ministerios, eso pues promueve la fraternidad. Entonces, también vemos una sombra, el que tratemos de dar más impulso en buscar la vocación de cada una de las personas, no solamente de los jóvenes, sino de todos, cada uno de nosotros. Y en cuanto al llamado, ¿cómo sentimos el llamado a la amistad social? Inició, Marta nos dejaba saber y decía, pues empezando por aceptarnos todos, por respetar nuestra cultura, por poner en práctica nuestros valores y que la cultura sea algo que nos una, no que nos divida. Entonces desde ahí vamos a partir con esa amistad social, que nos integremos todos conociendo nuestros dones y talentos que cada uno tiene y que los pongamos al servicio de los demás. Y Mirla nos dejaba ver cómo es importante explicar y acompañar cómo se vive dentro de la iglesia, porque es muy importante que conozcamos la iglesia, cómo está conformada, y que eso nos lleve a vivir en ella y que así podamos salir afuera a evangelizar. Porque pues si no sabemos lo que tenemos, pues cómo podemos llevarlo a los demás. En la esperanza que nosotras vemos es que, pues aunque hay pandemia, todos los recursos que hay online, eso nos ha ayudado, es una esperanza para cada uno de nosotros, y que al estar nosotros aquí presentes, nosotros lo podemos llevar a nuestra comunidad y que ellos también se sientan que no están solos, que no estamos pues como quedándonos fuera, sino por el contrario, que estamos todos juntos caminando, seguimos en unidad. Y Mirla nos decía que
es importante que aunque sean migrantes, nosotros les demos acogida y les expliquemos cómo funciona la iglesia y que no solamente porque digamos, oh, esas personas van a pasar, ya no van a venir, hay que dejarlas, porque ellos pueden ir a otro lugar y en ese otro lugar ellos pueden tener un encuentro. Entonces es la importancia de que sigamos teniendo esa esperanza en acompañar. Entonces vemos una iglesia de nuestras comunidades que está unida, a pesar de la pandemia seguimos de pie, buscando fortalecernos en la fe, y pues esta encíclica nos invita a las tres a conocerla más y a tratar de llevarla a nuestras comunidades. Gracias, María del Rocío. Buen reporte. Vamos con el grupo número 4. Creo que había un problemita con el grupo 4, que era donde Mónica estaba. Entonces, vamos al grupo número 6. ¿Quién es el representante? Creo que nosotros somos el 5. Sí. Estábamos Silvia, Teresa y Nilda, y bueno, compartimos un poco y vemos que en las sombras oscuras pues está el desempleo, la situación económica, los fallecimientos que ha habido y que esto también ha repercutido en los feligreses que están regresando a las parroquias. En mi caso, soy de México y vemos también, bueno, comentaba el narcotráfico, ¿verdad? El fenómeno de la migración y también los retos educativos que se han presentado tanto como para los estudiantes, como los padres de familia y como los docentes, ¿no? Y también que en algunos lugares falta el apoyo de los jóvenes, ¿no? Y hablábamos de que, pues, lo importante que es la fraternidad y tender puentes. Y esto nos llevó a la parte de la esperanza en las comunidades y platicábamos un poco sobre lo que veíamos de esperanza en nuestras comunidades y veíamos que en algunos lugares ha habido mucha participación de jóvenes que son los que han sido muy solidarios para llevar despensas o para diferentes actividades sociales, ¿no? También la difusión de las actividades litúrgicas o de la liturgia a través de las redes sociales, ¿no? Y que eso ha permitido llegar a muchísimos hogares y veíamos que esto también es una riqueza, ¿no? Entonces comentábamos, bueno, yo a veces escucho la misa en España o yo la escucho en otro lugar y entonces podemos enriquecernos de las diferentes homilías o de las diferentes personalidades de los sacerdotes o las expresiones de fe, ¿no? Y bueno, que esto también ha favorecido el intercambio entre parroquias y diócesis, ¿no? Uh-huh. Y la apertura a nuevos espacios de evangelización como este, ¿no? Que nos permite enriquecernos y compartir y superar la distancia a través de la tecnología. Y alguien comentaba, no nos tocó una pandemia como hace 100 años o en otra época, ¿no? Donde realmente era muy difícil la comunicación y ahora gracias a todos estos espacios podemos intercambiar, podemos seguir aprendiendo, podemos conocer otras experiencias y eso nos enriquece y nos llena también de esperanza. Gracias por tu reporte y participación. Vámonos con el representante del último grupo, que era el grupo 6. Eso va a ser nosotros. Nuestro grupo era Johan, que es de Virginia, Verónica, que es de DC, y su servidor, Moisés, de Sacramento, aquí en California. En nuestro grupo, más para resumir, se habló de las sombras en diferentes aspectos sobre la muerte de familiares, especialmente los mayores por el COVID, las sombras en las parroquias, que muchos cerraron, y no hubo ministerios, no hubo ayuda para la gente que estaba necesitada. Y en mi aspecto fue también no solamente en comunidades o en las diócesis, pero en las familias, como daban referencias varios de ustedes ya sobre el inmigrante. A veces la falta de estar arriesgados en nuestras culturas crea una tensión y una división entre las familias sobre cómo se intenta tratar al inmigrante, sabiendo que nuestras familias vienen de familias inmigrantes. Todavía sigue esa tensión en la nueva generación. En las maneras de que cómo nosotros experimentamos la esperanza era en diferentes maneras. En comunicación fue la más común, estar conectados físicamente,
con los, nuestros familiares y amigos que se podía por usando nuestras precauciones del COVID, pero también por comunicaciones por Zoom, por teléfono. En mi propia experiencia, más quiero reflexionar que yo regularmente usaba mucho el texto con mis familiares, pero recientemente he hecho más llamadas y he durado más llamando con mis padres y mis familiares de que antes del COVID. No sé si quieran decir algo más nuestros otros participantes. I think you covered it all, Moisés. Qué bueno tenerte por acá también. Y bueno, nos hemos pasado unos minutitos, pero es que cada palabra que ustedes dicen es tan valiosa que es interesante escucharlos de verdad. Y qué bueno que pues nos acompañen. Algunos últimos pensamientos, mi querida Lía y Benito, antes de que terminemos esta noche. Simplemente agradecer a NFCYM y a la Oficina de Justicia, Paz y Desarrollo Humano de la USCCB por esta invitación. Me dio mucho gusto conocerlos, me dio gusto que pudieron compartir en sus pequeños grupos y esto verdaderamente es prueba de que la guía se puede utilizar en pequeños grupos y también como reflexión personal. Que Dios les bendiga. Gracias, Lía. Benito. Igualmente, muchísimas gracias. Y nada más el recordatorio que nos hace el Papa Francisco hacia el final de no dejarnos abrumar por las sombras que nosotros vemos, sino que es necesario verlas para poder soñar con esperanza a crear un mejor futuro hacia adelante. Pues muchísimas gracias por haber participado. Dios los bendiga mucho. Muchas gracias. Y no nos podemos ir sin antes, pues, orar en comunidad, donde dos o más se unen, ahí está el Señor. Y pues, ¿qué les parece si cerramos nuestros ojos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Amén. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia y sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. Y si ustedes nos acompañan el próximo 29 de abril, en donde Walter Mena y Cynthia de Nueva York van a ser nuestros invitados, también podría ser que les tengamos otra sorpresa con música. Así que les invitamos a que traigan también a un amigo o una amiga que les inviten para que sean parte de este estudio, de esta guía de estudio de Fratelli Tutti, en donde nos invitan a una comunidad de solidaridad. Muchas gracias a Leslie de NFCYM y también a Armando Cervantes, que estuvo en la traducción hacia el inglés para construir bridges, puentes de amistad y solidaridad. Que Dios los bendiga y los miro en dos semanas, en otros dos jueves. Hasta la próxima. Gracias a Dios. Muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones a todos. Chao.